sin sustento. Septiembre primero, 2010. El noveno mes comienza con la noticia de que algunos datos macroeconómicos sirven un poco de estímulo para las bolsas y las subidas son bastante generalizadas, aunque sin sustento. La primera referencia que fungió como catalizador fue que el índice de los gerentes de compra de China subiera más de lo previsto, ayudando temporalmente a frenar las preocupaciones por una eventual nueva desaceleración de la economía global. Para ver, aquí, donde el IBEX 35 y el CAC 40 suben más de 3%, con los demás parques a su vera, sin miedo a nada y a pesar de todo. La falta de sustento no sonroja a nadie, porque nadie tiene afán de que se destine en verde que pinta cada mejor. Como en Nueva York, donde las contracciones de los estructurales macro se dejan notar, pero los inversores refugian su confianza en los datos que son positivos o no. La lógica indicaría caídas si meramente nos centramos en las cifras referentes al mercado laboral, ya que según el informe ADP, empleo, el sector privado destruyó 10.000 empleos frente a los 17.000 contrataciones que habían augurado en el mercado, lo que también interrumpe 6 meses consecutivos de creación de empleo en los que se había logrado una creación neta de puestos de trabajo, lo que a su vez alimenta los temores de que la recuperación de la economía estadounidense se está estancando y pone en evidencia otros datos macroeconómicos. Una lectura más amplia del dato muestra que en realidad la destrucción de puestos de trabajo se produjo en el sector manufacturero, donde en agosto se eliminaron 40.000 empleos, mientras que en los de servicios se crearon los 30.000 que ayudaron a compensar en parte en la cifra total. En esa misma línea, la consultora Challenger Great and Christmas difundió sus cálculos sobre los recortes de plantillas anunciados tanto por parte de la administración pública como de las empresas y de las entidades sin ánimo de lucro. Según sus cálculos, en agosto, el sector privado anunció que tenía previsto eliminar, con independencia de cuándo lo vaya a hacer, 34.768 puestos de trabajo, lo que supone el nivel más bajo en una década. Desde junio de 2000, esa cifra es un 17% inferior a la de julio, cuando hubo 41.676 recortes anunciados, mientras que representa un descenso del 55% respecto de agosto del año pasado, cuando se comunicó la intención de eliminar hasta 76.456 puestos laborales. En lo que va del año, el número de empleos que se anunciaron que se iban a eliminar es un 65% inferior al del mismo periodo del año 2009. Sin duda dudas, esos datos ofrecen una lectura ambigua sobre la evolución del mercado laboral estadounidense. Una de las principales preocupaciones para la economía se teme entre en una nueva fase de recesión. Pero además, había que sumar el dato positivo que dice el manufacturero, que se situó en 56.3 puntos comparado con los 55.5 de julio y supera de largo las previsiones de los analistas, que incluso tenían o tenían una pérdida de PIB en el sector, siendo además el 13.º mes consecutivo de crecimiento en el sector manufacturero norteamericano. Parte de lo ambiguo del dato es que su índice relativo al empleo en este sector avanzó a 60.4 puntos desde los 58.6 de julio, contribuyéndose a dar lugar empleo y demás. Con todo y la falta de sustento, los bienes primarios también suben, siendo el precio del petróleo el que más, nublado un poco por la supremacía del metal dorado de los próximos días. Animado por el avance del oro negro, ExxonMobil se anota una revalorización de un 3% en los primeros compases de negociación, mientras
HJ Heinz sube un 0.8%, después de anunciar que en su primer trimestre fiscal ganó $240 millones o 75 centavos por acción, frente a los 212.6 millones del mismo periodo del año anterior. Los ingresos alcanzaron los 1.480 millones de dólares. Resalta en la negociación del día Burger King Holdings, que se alza casi un 14% después de que el diario financiero de Wall Street Journal haya publicado que la compañía podría ser objeto de compra de una firma de capital privado, Burger King, con una capitalización de mercado de unos 2.300 millones de dólares, podría ser comprada por la británica Free Ice Group. Los títulos de Saks corren peor suerte, con un descenso del 4%, ya que los analistas de JP Morgan han decidido recortar la recomendación sobre la economía de artículos de lujo. Esta misma semana presentó sus resultados trimestrales hasta neutral desde la anterior de sobreponderante. No hay sustento en la negociación el primer día de septiembre y menos si vuelve. Gente, el próximo viernes se difundirán los datos oficiales que elabora el gobierno estadounidense relativos al empleo general de ambos. Se espera que los datos reflejen una destrucción de empleo de 25 mil puestos de trabajo en el sector privado y 105 mil si se incluyen los eliminados o